nuestro país, a pesar de sus políticos, continúa adelante. Más bien se ve crecimiento, es porque la gente le pone fuerza, la gente pone de su parte. ¿Ustedes quiénes creen que mueven este país? Esos son ustedes que nos están viendo, que se preocupan por emprender, por trabajar duro, por sacar adelante a su familia. Y a pesar de nuestros políticos, de nuestra clase política, son ustedes los que aportan con sus impuestos, ¿no? Ustedes, usted emprendedor, usted trabajador, ¿no? Estatal y que además hace sus cachuelos, ¿no? Aporta de su remuneración para que este Estado continúe funcionando, y además esas personas que deberían darle de su interés para darnos bienestar son los que viven de nuestros impuestos. Esa es la verdad, esa es la verdad, ¿no? ¿De dónde sale la plata para los Rolex? ¿De dónde sale la plata para los viajes de los congresistas, de los ministros, de la presidenta? Es de nuestros bolsillos, ¿no? No hay otra, no hay otro lugar de donde sale la plata. Entonces, esa clase política debería estar preocupado porque el peruano tenga las condiciones para trabajar. Y cuando digo condiciones, es por ejemplo, que nos protejan, que nos cuiden de la delincuencia. Y justo de eso tiene que ver nuestra primera nota, y es preocupante. Miren ustedes, sobre imágenes, señor director, miren ustedes cómo los delincuentes actúan con tal ferocidad en Cajamarca. Miren ustedes, miren esta jovencita cómo es arrastrada, ¿no? Arrastrada para robarle su cartera. Miren ustedes, cae aparatosamente de cabeza, de cara, contra el pavimento. Y esto, ¿no? Ahí está. Miren ustedes, a vista y paciencia de mucha gente. Atrás hay una señora, del otro lado se ve más personas, a plena luz del día, ¿ah? Y estos desgraciados huyen de la zona como si nada pasara. Y nadie los detiene, nadie protege a estas personas. Y no es el único video en el que se logra observar esta situación. Hay otro video mucho más violento, ¿no? Y parece más bien la misma zona, ¿no? Miren ustedes, es increíble la ferocidad con la que atacan estas dos sabandijas, estos dos desgraciados, ¿no? Esta lumpen. Miren ustedes la ferocidad, cómo atacan a este joven que va caminando. Y si ustedes pueden notar, es la misma zona, es el mismo lugar, ¿no? La primera toma, la primera cámara de la jovencita es el mismo lugar, ahí está, ¿no? Miren ustedes, este ha sido el ataque más violento, el más violento ha sido este que vemos ahí. Ahí está. Ustedes noten, ¿no? A un costado está la misma calcomanía que está pegada en la pared, ¿no? Al fondo se ven esos edificios de departamentos, ¿no? Y en el siguiente ataque es el mismo lugar. El mismo lugar. Ahí está. Estos dos, ¿no? Estos dos desgraciados atacan a este joven que va caminando. ¿No? Miren ustedes. Y le roban todo lo que tenía, abordan su mototaxi y se van. En el primer caso es una mototaxi de color azul, en la imagen del ataque nocturno se ve que es una mototaxi de color roja. Y en ambos momentos son mototaxis las que transportan a estos delincuentes. Y ahí está, esta es, ¿no? El ataque diurno, ¿no? A esta chica digamos, no la golpean, como en el caso del joven, pero sí la arrastran, ¿no? La arrastran, le quitan la cartera y va,
cae contra el piso. Miren ustedes, la ferocidad. Esto está pasando en nuestra ciudad. Y repito, a vista y paciencia de todos. A vista y paciencia de todos. Asumo que las autoridades tienen estas imágenes. Y en una sociedad responsable de la seguridad deberían estar buscando a estos delincuentes. Quisiera saber si la policía ya los está buscando, porque ambos se movilizan en mototaxis. Por eso es muy importante que se comience a trabajar para identificar quiénes están detrás del volante de las mototaxis. Es tan difícil trabajar por la noche, operativos, para identificar quiénes están detrás del volante de las mototaxis, quiénes van en las mototaxis, cuál es su actitud, ¿no? Si están de verdad trabajando o están transportando delincuentes. Eso es lo que se debería estar haciendo en nuestra ciudad y es lo que lamentablemente no vemos. Lo que vemos más bien es una ciudad tomada por las mototaxis, tomadas. No estoy diciendo con esto que todos están haciendo lo mismo, no, eso sería injusto. Hay personas honorables, hay personas correctas que lo que hacen es ganarse la vida a través de este medio de transporte, ¿no? Pero también hay quienes están haciendo daño, y no solamente asaltando como se ve en las imágenes, sino convirtiéndose o siendo un peligro en nuestras calles, ¿no? Tomando las calles como si fueran de su propiedad, obstaculizando el libre tránsito. Eso también tiene que ver con la seguridad ciudadana y lo hemos repetido en múltiples oportunidades. Pero no vemos acción. Hoy me escribía un transportista quejándose de cómo está la ciudad. O sea, imagínense ustedes, dentro de esta jungla de transportistas irresponsables, también hay transportistas responsables que se preocupan por la situación que estamos viviendo. Y estas personas son los que nos escriben diciéndonos que hablemos sobre esta situación. Pero sí, si hablamos de este tema casi todas las noches. Todos están preocupados, pero menos las autoridades. O sea, las autoridades simplemente se lavan las manos. Las autoridades están buscando quién es el, digamos, el que diga, a ver, yo voy a intentar hacer algo. Esta persona que me escribió el día de hoy me escribió mandándome una fotografía del tráfico en el Jirón Leguía. Es un desastre completo. Y eso es lo que yo les comentaba hace algunos días atrás. Cómo este Jirón Leguía, esta intersección entre Gladiolos y Revilla Pérez es un caos. Sin embargo, dos cuadras más, una cuadra abajo, hay hasta tres policías o cuatro policías, dependiendo de la hora del día, en una cuadra, ¿no? Una en la intersección de prolongación de Revilla Pérez y Manuel Seoane, y otros dos en la intersección de Hoyos Rubio con Manuel Seoane, o sea, en una cuadra. Sin embargo, una cuadra más arriba es un caos. Y si vamos hacia lo que era el paradero Otuzco, es un desastre. Ahí deberían estar, porque esas son las zonas que necesitan de atención, pero no. Entonces, este transportista que me escribe por la mañana dice, ¿no? Que el caos hace que pierdan tiempo y que pierdan plata, por ende. Y a pesar de la situación en la que estamos viviendo, del caos en el transporte, ojo, van a licitar 38 rutas más. Eso significa que van a ingresar cerca de 400 unidades más a las calles ya tugurizadas que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y nos dice, sería bueno que conversemos con la gerente de transporte y vialidad. Sí, me parece que hace unas semanas atrás yo les mostré en mi teléfono cuántas veces había llamado a la gerente de transporte y vialidad. No contesta, nunca contesta. Hemos intentado por intermedio
de los responsables de comunicaciones. Y ellos lo único que dicen es, bueno, vamos a conversar. O simplemente te dan su número de teléfono. Dicen, no, toma su número, te paso su número y llámalo tú mismo. El tema es que nunca contestan. Nunca contestan el teléfono. O sea, simplemente se dedican a estar sentados en sus oficinas, sabe Dios qué haciendo. Entonces, no saben lo que está pasando en las calles, ¿no? De su oficina a su casa, supongo que van con los ojos cerrados o vendados, o simplemente no ven lo que está pasando en nuestra ciudad. Y dice, agregando a lo que estamos viendo, ¿no? Buenos días, le escriben, hay un número de teléfono, dicen, de atención al ciudadano. Buenos días. El área correspondiente debería evaluar los temas de congestionamiento vehicular. Ese es un trabajo que deberían de realizar de manera conjunta, dice, ¿no? Con la policía. ¿Qué es lo que responden por intermedio del WhatsApp? Es que, bueno, van a gestionar, dice, ¿no? Vamos a gestionar con la subgerencia de inspección, ¿no? Y así con la policía. Eso es lo único que responden cuando un usuario o un transportista les escribe. ¿Qué van a coordinar? Van a coordinar. Así de simple. Vamos a coordinar, dicen. Vamos a coordinar con la subgerencia, con la policía, a ver cómo se atiende esta situación. Nada más. ¿No? Nada más. Es la única respuesta que dan ante tal situación. O sea, ¿qué podemos resumir nosotros? No están interesados en arreglar el tema del transporte, ¿no? Y todo da como resultado este tipo de situaciones, porque tenemos un caos, tenemos mototaxis que no están siendo fiscalizadas, ¿no? Que no hay un proceso de investigación, no hay nada. Y tenemos a estos delincuentes haciendo de las suyas. Este ataque a este joven es increíble. ¿Cómo saltan estos delincuentes? Le propinan tal golpiza con tal violencia, se ensañan con este señor que no opone resistencia, ¿no? Estos desgraciados deberían ser capturados y metidos presos, porque la persona a la que están asaltando no, mírenlo ustedes, no opone resistencia, no hace nada. Pero a pesar de que no opone resistencia, no los ataca, le propinan tal golpiza. Probablemente estos estén bajo el efecto de las drogas, alcoholizados, qué sé yo, ¿no? Y ahí y el señor se queda tirado en el suelo, probablemente noqueado por la golpiza que ha recibido. Es increíble, es increíble. Y esto en una misma calle. Y ahora, ¿qué estará pasando en el resto de la ciudad? ¿Dónde está el patrullaje descentralizado? ¿Dónde está el patrullaje del Serenazgo, de la Policía Nacional, que se supone les han entregado patrulleros nuevos? ¿Qué están haciendo esos patrulleros? Esa es la pregunta. Mientras en la zona céntrica concentran a un montón de agentes que está en las esquinas caminando en parejitas por todos lados, pero solamente en la zona céntrica de nuestra ciudad. Y después en estos lugares, miren, los ladrones hacen de las suyas, atacan con ferocidad, se roban celulares, se roban carteras, billeteras. ¿Y a dónde van a parar esos celulares? Van a parar a la Cachina, allí luego son comercializados. ¿No? Es increíble. No, a mí me ha llamado poderosamente la atención estos videos. No podemos permitir esto. No sé qué piensen los policías, qué piense el general, qué está pensando el coronel encargado de la División de Investigación Criminal, qué estará pensando el encargado de inteligencia. ¿Cómo frenar esto? ¿No? En cualquier momento van a terminar asesinando a alguien por robarle un celular. ¿Y qué? ¿Solo ahí van a salir a dar declaraciones, espantados, ¿no? A buscarle soluciones? Porque mientras no ocurra algo sangriento, nadie dice nada. Miren, ahí están las imágenes y no tenemos
a nadie diciendo nada, a nadie diciendo vamos a reforzar la seguridad en la ciudad. O sea, esto ya nos demuestra que estamos yendo hacia una situación que nos puede llevar a parecernos a otras ciudades en el Perú en donde el crimen ya gobierna, ¿no? En donde el crimen manda a qué horas puede salir. Así hay ciudades como Trujillo, como Lambayeque, en donde por ciertos lugares ya no puedes caminar a una determinada hora del día, ¿no? Ya no puedes porque el crimen domina esos sectores. ¿A eso queremos llegar? ¿No? A eso nos van a llevar si es que no actúan adecuadamente, con un verdadero plan de seguridad ciudadana, ¿no? Sacando de circulación a estas unidades que sirven para transportar delincuentes. Es difícil encontrar a la mototaxi, no creo, porque esta no es la única cámara en esa zona. Debe haber muchas más cámaras. Y si se preocuparan en hacer investigación, además de esta cámara, pedirían otras cámaras de la misma zona en donde ha ocurrido este ataque. ¿Para qué? Para identificar el vehículo. Y así llegar al conductor o llegar al propietario y hacer una investigación. Pero no, nadie ha dicho nada. No salen y hablan de cositas insignificantes. Insignificantes. Entonces, aquí hay una responsabilidad conjunta. Repito lo que decía hace algunos días atrás. Todo está pasando porque no hay control. Todo pasa porque no hay control. Nuestra ciudad es un desastre. Muchas gracias, señor director. Espero que así como a mí o como a usted que está viendo las imágenes, nos preocupa esto. Ojalá que a las autoridades también les preocupe de la misma forma. Muy bien. Vamos a cambiar un poco el tono de la información. Para hoy se había programado un foro del agua, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Agua, en el que debemos reflexionar sobre el cuidado de este vital líquido. Nuestro país no es un país como otros que no tenga recurso hídrico. En nuestro país hay abundante recurso hídrico. En Cajamarca hay abundante recurso hídrico. Acá lo que no se debe dejar de discutir es sobre la inversión en infraestructura hídrica. La presa del Chonta, reservorios, reservorios familiares, cochas, en fin. Infraestructura que nos permita almacenar el agua. Eso es lo que se necesita, una política en la que participen de manera conjunta, porque vemos gobierno regional trabaja por su lado, municipalidades por su lado, organizaciones no gubernamentales por su lado, y de manera dispersa realizan este tipo de acciones para el almacenamiento de agua, cuando deberían juntarse, ¿no? No sé, se me ocurre, el gobierno regional debería juntarlos a todos y decir, ya, municipalidad provincial, ¿cuál es tu proyecto, qué proyectos tienes para cosecha de agua, para almacenar agua? Y así con el resto de municipalidades. Ok, vamos, tienes planeado esto, mira, yo tengo esto. ¿Qué te parece si nos juntamos y hacemos, ¿no? No sé, pues un gran proyecto, en fin, no soy el especialista, pero trabajar articuladamente y sacar adelante este tipo de proyectos para que se pueda tener más agua, ¿verdad? Eso es en lo que se debería estar trabajando, ¿no? Se debería trabajar también para que los distritos, las provincias tengan sus plantas de tratamiento de aguas residuales y dejar de contaminar los ríos con coliformes fecales, con caca. ¿Ah? Ese es otro de los trabajos que se debería hacer también como una política. Eso es lo que contamina. O sea, nosotros mismos
¿no? Somos los que más contaminamos nuestras aguas. Y no utilizar pues el agua como un caballito de campaña. Ahí tenemos las imágenes, acompáñenme con las imágenes, señor director. Hoy se había programado un foro del agua. ¿Y quiénes encabezan el foro del agua? Los dinosaurios antimineros de toda la vida. El Marco Arana, la Mirta Vázquez y otros tantos más cuyas identidades prefiero no revelar porque es hacerles publicidad, ¿no? Es regalarles minutos valiosos en la televisión que no se los merece. O sea, a ver, ¿sí tenemos las imágenes, señor director? Para hablar sobre imágenes. La nota 2, señor director. Entonces, a ver, Marco Arana utilizó nota 2, señor director. Ok. Marco Arana utilizó la marcha del agua en pleno conflicto Conga para inscribir su partido político. Entonces, ¿ustedes creen que Arana puede hablarte honestamente de qué se debe hacer para garantizarle agua para la población, habiendo con su ONG manejado millones de euros en pleno conflicto, y no sabemos para qué, no sabemos en qué? O sea, esta gente se enriqueció, ¿no?, con el cuento del agua. Se hicieron autoridades con el cuento del agua. Inscribieron partidos políticos con el cuento del agua. O sea, esta gente, ¿ustedes creen que va a poder presentarse en un foro y decir, miren, esta es la verdadera problemática del agua? No, pues. Entonces hay gente que ya está cansada de escucharlo, de ver su cara, hablar de temas que en realidad ellos usan solamente para su bienestar, ¿no? Arana inscribió su partido, partido que desapareció al poco tiempo, porque ni para eso sirven. No son buenos ni siquiera para liderar sus propios partidos políticos. ¿Por qué? Porque se peleó con uno, se peleó con el otro y terminaron desapareciendo. Entonces ahora, ¿no?, que el ministro Rómulo Mucho, también de manera, no sé si provocadora, habla de proyectos que están sepultados, como en el caso de Conga. Ingresen al portal de la misma empresa, hay información en donde no es una prioridad, o sea, no está en el interés. Pero quieren revivir ese tema, quieren revivir ese tema para levantar nuevamente algún conflictillo por ahí, ¿no? Algún conflictillo que les permita nuevamente subirse a la palestra y buscar, ¿no?, réditos, sacar algo por ahí, ¿no? Eso es lo único que buscan. Entonces, cansados de esta situación, han salido los comuneros, pobladores en general, a manifestar su voz de protesta, ¿no? Y los cuadraron ahí y les dijeron, bueno, ¿por qué si quieren hacer un foro del agua no convocan a verdaderos profesionales imparciales que nos hablen de la verdadera problemática, ¿no? No solamente levantar las banderas de el no a determinada actividad, y con esto yo no estoy intentando defender algún tipo de actividad, ese es otro tema, porque el verdadero problema que tenemos en Cajamarca de la falta de agua es que no tenemos infraestructura. La planta de tratamiento de agua del Milagro tiene como 50 años, se han hecho algunas modificaciones pequeñas que no es suficiente para la cantidad de población que tiene Cajamarca. La planta de tratamiento de agua de Santa Polonia, lo mismo. Se está construyendo un tanquecito por ahí que para cuando se termine de construir ya también va a ser insuficiente para la cantidad de gente que tiene nuestra ciudad. Entonces, en lo que se debe estar preocupados es en trabajar infraestructura hídrica. Eso es lo que deberían hacer, pero nadie habla de eso, pues. Todos van y levantan la bandera de el no a algo. Y eso es un foro. Entonces la gente cansada de ser manipulada entró a este foro, a este disque foro, ¿no? Y también hizo, alzó su voz de protesta.
porque ya están cansados de que los utilicen, de que utilicen un tema tan sensible como el agua solamente para sacar réditos en su favor, ¿no? De todo tipo, políticos, económicos, en fin. Nos toca hacer una pausa, señor director, y volvemos, vamos a volver porque hay más declaraciones al respecto de este tema. Ocho de la noche con 38 minutos, 8 y 38. Hoy hay partido de nuestra selección peruana, las 8 y 30 comienza el partido entre la selección de Nicaragua y nuestra selección. Bueno, vamos a ir en lo que queda del programa también contándoles poquito a poquito cómo nos va. Está con nosotros el subgerente de promoción de la inversión privada del gobierno regional de Cajamarca, don César Torres. Le agradezco por su visita una vez más y lo que nos convoca esta noche es precisamente hablar cómo se va avanzando precisamente para utilizar este mecanismo de inversión que resulta también bastante efectivo, ¿verdad? Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Su saludo para Cajamarca. Buenas noches, Cristian, y a través de tu persona, buenas noches a todos los televidentes de nuestra región Cajamarca. Hacer llegar el saludo cordial de nuestro gobernador Roger Guevara y del equipo de la Subgerencia de Promoción de Inversión Privada. Han inaugurado reciencito nomás hace poquito el archivo central de la región Cajamarca. Es un edificio moderno con tecnología en donde se puede cautelar, resguardar, cuidar y también tener a disposición de los estudiosos la historia de Cajamarca. Así es, se inauguró el sábado 16 el Archivo Regional de Cajamarca, que se ejecutó bajo la modalidad de obras por impuesto, con una inversión alrededor de 10 millones. Y efectivamente, ¿no? El Archivo Regional tiene toda la documentación histórica de nuestra región, época colonial, republicana, hay documentos notariales, cabildos, documentación de criminalística de época antigua, como te mencionaba la vez pasada. Ahí el documento más antiguo data de 1593. Entonces, es una documentación que ahora está al acceso de toda la población cajamarquina, no solamente científicos nacionales e internacionales, sino también para estudiosos, para jóvenes estudiantes de colegios. Y ahora el archivo cuenta con todas las comodidades necesarias para poder hacer actividades de investigación, de estudio dentro de su complejo, ¿no? Uh-huh. Me contaba también cuando visitamos el archivo que además de tener allí los documentos en físico, se va a digitalizar también con una máquina que han adquirido, que es muy moderna, ¿no? Y además de que este es, digamos, uno de los pocos archivos en todo el país, ¿no?, de esa característica. En verdad, es el Archivo Regional de Cajamarca, que es el primer archivo a nivel nacional, fuera del archivo de la República, que cuenta con un ambiente propio para toda nuestra documentación, ¿no? Mayormente en todas las regiones tienen su documentación en algunas oficinas de sus gobiernos regionales, pero acá somos el primer gobierno regional en tener un ambiente propio para ello. Y efectivamente, lo que buscamos ahora como gobierno regional es digitalizar toda esa documentación, toda esa información, para que pueda ser de mayor acceso también al público. Y para eso tuvo un componente de adquisición de un escáner planetario, que es el modelo que tiene el Archivo Nacional, pero de última generación, ¿no? Mucho más moderno, ¿no? Así es. El que tiene el Archivo Regional. El Archivo Regional ahorita es más moderno incluso que el Archivo Nacional. Correcto. Y esto se logró también gracias a que desde hace un buen tiempo atrás se buscaba, ¿no?, tener una infraestructura dedicada. Así es, ya este proyecto veníamos buscándolo ya hace algunos años, se pudo hacer realidad felizmente en nuestra gestión, a través también de la alianza con el empresariado privado. Es muy importante que el empresariado privado se interese por lograr desarrollo en las regiones, ¿no? Eso es, a nosotros como la Subgerencia de Promoción de Inversión Privada, nos ha dado bastante alegría trabajar con empresas que, mira tú, ni siquiera tienen influencia quizás directa con la región, pero apuestan por desarrollar proyectos de envergadura en regiones que quizás tienen brechas altas en algunos sectores como educación, cultura, salud, ¿no? Y eso es importante. Correcto. Justo hacia eso, hacia allí iba mi siguiente pregunta. ¿Qué otros proyectos se van a ejecutar en adelante a través de este mecanismo? Mira, Cristian, inmediatamente se viene el proyecto del Centro de Salud de Malcas en Cajabamba.
Ese proyecto debemos iniciar la ejecución física de obra en la quincena de abril. En estas semanas, hasta antes de la quincena de abril, estas semanas, estas semanas que vienen, estamos iniciando todo lo que es la ejecución de plan de contingencia. ¿A qué se refiere? Como se va a demoler el centro de salud actual y ahí mismo se va a construir el nuevo, se va a hacer el traspaso de todo el centro de salud a una vivienda que ha sido evaluada, revisada y aprobada por Diresa y por el equipo de la subgerencia, y vamos a empezar con la empresa privada que es Fondo Investa a hacer los acondicionamientos necesarios del domicilio y poder trasladar a todos para poder dar inicio a la ejecución de la obra. Correcto. Esa obra tiene una inversión alrededor de 11 millones de soles. Y también, no solamente se trata de infraestructura, se va a demoler toda la infraestructura actual, se va a construir infraestructura de la mejor calidad posible y va a estar acondicionada con equipamiento médico de última generación. Va a tener una ambulancia, va a tener balanzas digitales, va a tener ecógrafos, va a tener sala de odontología de última generación, sala de obstetricia, triaje y entre otras cosas más, ¿no? Correcto. Y ahora también me comentaba que la región se ha vuelto mucho más atractiva para que las empresas puedan invertir, ¿no? A través de este mecanismo, porque eso no ocurría antes. Así es. En verdad, el norte del Perú no ha explotado mucho el tema de obras por impuesto, y nuestra región tampoco, a nivel general, no solamente como gobierno regional. Desde el 2023 y este 24, somos la primera región que tenemos pluralidad de proyectos en distintas etapas de obras por impuesto desarrollándose. No, obras por impuesto es un mecanismo muy amplio que se puede desarrollar un proyecto desde el perfil, desde expediente técnico, desde ejecución de obra. En ese sentido, como te menciono, Malcas lo tenemos para ejecución de obra. A nivel de perfil, estamos elaborando el perfil del Centro de Salud Cortegana y la defensa ribereña del río Cajamarquino de 8 kilómetros en San Marcos. Todos estos tres proyectos son con Fondo Investa. Estamos sacando ya, mandando la documentación a Contraloría para informe previo y posteriormente a proceso de selección, la construcción del Colegio San Antonio de Padua en Chubur con la empresa privada Coimolache y SGC del Perú, es un consorcio. Aparte de ello, estamos trabajando también para proceso de selección ya la adquisición de un pool de maquinaria de 24 equipos de maquinaria pesada para la Dirección de Transportes y Comunicaciones de la Región Cajamarca, que como te comentaba, son más de 12 años que no hay un cambio de esa máquina, quizás ya maquinaria obsoleta o ya de alguna manera deteriorada. Y también, quizás para mencionarte, la ley de obras por impuesto tuvo un cambio en fines de año pasado y inicios de este año, el cambio ha sido que ya a partir de este año no solamente ejecutamos obras por impuesto con presupuesto de canon minero, sino también con FONCOR, el Fondo de Compensación Regional. Uh-huh. Y a raíz de eso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado los nuevos techos presupuestales con ese presupuesto y el gobierno regional nos ha tocado 792 millones de soles para para ejecutar obras por impuesto desde marzo del 2024 hasta junio del 2025. Correcto. Pero hay quienes hablan de las obras por impuesto como un endeudamiento, como que nos estamos endeudando por muchos años y que de ahí ya no va a haber de dónde agarrar. Explíquenos un poco cómo funciona este mecanismo. Correcto. Ese es un mito que lamentablemente siempre ha sido lo que más ha atacado a lo que es obras por impuesto. Bueno, mi persona, me he dedicado toda mi carrera profesional a ver obras y en buena parte lo que es Oxy, y soy defensor del mecanismo, y sí, pues lamentablemente lo ven como un endeudamiento, pero no es así. Es como, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores, van y tocan las puertas de los ministerios año tras año para solicitar presupuestos, ¿correcto? Y a veces nos demoran 3-4 años. El mecanismo de obras por impuesto te da la facilidad de usar un presupuesto que te puede demorar en que te lo asignen de acá a 3-4 años, a usarlo ahora y pagarlo ya en porcentajes mínimos durante el tiempo que sea necesario hasta cubrir el gasto y la inversión que se realizó. Es decir, al final es una gestión tanto de nuestro gobernador como de los alcaldes provinciales para poder generar proyectos. También dentro de esos mitos está el tema de que se dice mucho de que uno hace una obra por impuesto y al año siguiente nos recortan todo ese monto. No es así, como te menciono. Normalmente usted ejecuta una obra por impuesto, se liquida la obra por impuesto y al año siguiente de liquidada, recién el Ministerio de Economía y Finanzas nos empieza a cobrar el presupuesto invertido. ¿Y cómo nos cobra? Con el 30% del costo total del proyecto
anual hasta poder llegar al monto, al monto total que se invirtió. Uh-huh. O sea, hay varios mitos, como te mencionó Cristian, alrededor de obras por impuesto, ¿no? También, por ejemplo, se menciona mucho a veces de sobrevaloración de los proyectos por el empresario privado, y eso es totalmente falso. Al contrario, el privado es más exhaustivo en revisar expedientes, en elaborar perfiles, en ejecutar las obras. Por ejemplo, Cementos Pacasmayo, ¿no? Ese proyecto se ha ejecutado con distintas tecnologías que la misma empresa privada suele asumir en sus procesos constructivos. Entonces, y más allá de eso, las obras que están bajo este mecanismo son las únicas obras que tienen a la Contraloría de la mano durante todo el proceso. Son las únicas obras que llevan un control previo, uh-huh, un control concurrente y un control posterior. Es decir, en todo momento estamos fiscalizados por Contraloría. Correcto. El mecanismo de obras por impuesto es distinto a la asociación público-privada, ¿verdad? Sí, correcto. Son cosas distintas. Sí. Correcto. Ahí también hay algo de confusión al respecto. Correcto. ¿No? Y estamos empezando. Ojalá podamos lograrlo, estamos empezando con el tema a mapear el tema de asociación público-privada, no es tan fácil tampoco, son mayormente proyectos que te demoran en ponerlos en valor o en ejecución, 5 o 6 años, que es el proceso que más o menos te manda la norma. Un ejemplo, por ejemplo, es la planta de aguas residuales de Cajamarca, que lo tiene el Ministerio de Vivienda, por APP justamente, me parece, estoy seguro de ello, y que llevamos hace 4 o 5 años y todavía no se empieza la ejecución porque es un poco más complejo. Entonces, como equipo de promoción de inversión privada, estamos empezando a recibir las capacitaciones necesarias de proinversión, uh-huh, a mapear los proyectos que podríamos generar a través de APP y recibir la asistencia técnica necesaria del, uh-huh, organismo principal que, como te digo, es proinversión, ¿no? Entonces, las APPs tardan un poco más. Sí. Entonces, esta noticia que ha sido publicada hace algunos días respecto a la presa del Chonta, dice: asociación pública privada acelerará ejecución del proyecto de la presa del Chonta. Claro. Eso. Lo que pasa es que, a ver, o sea, igual que obras por impuesto, KPP, que proyectos en activos, cada uno tiene su parte inicial, su parte introductoria, que a veces son un poco tediosas y demoran, pero una vez que tú llegas, pero una vez que tú lo inicias, tienes la seguridad que esos plazos se van a cumplir. No es como la ley de contrataciones, que por ejemplo tú puedes lanzar un proceso y para hacer un perfil y lo lanzas para que te hagan el perfil 1 año. Uh-huh. Y después hubieron problemas con la empresa, hubieron contingencias y ese año fueron 3, fueron 4 y no sabes cuándo vas a tener el perfil. Acá no. Acá, uh-huh, tanto en APP, en OXI, en proyectos negativos, el empresario privado respeta los plazos porque ellos, como cualquier privado, lo que busca es invertir y ver el retorno de, claro, su dinero. Así es. ¿No? No buscan enfrascarte en controversias que son a veces inútiles y que son las que aquejan a la ley de contratación del, digamos, Estado. Digamos, ¿no? El porcentaje de obras que se truncan bajo el mecanismo de obras por impuesto es bajo el porcentaje, supongo, ¿no? En verdad, mira, yo que conozca, son muy muy raros los casos que se hayan truncado, ¿no? Claro. Nosotros, en nuestra experiencia que tenemos, son 5 proyectos ya ejecutados en el gobierno regional desde el 2014. Los 5 se han logrado terminar y liquidar. Los últimos 3 que hemos estado nosotros a cargo se han terminado y se han liquidado en los tiempos exactos. Uh-huh. Entonces, y eso es lo que tú mencionabas. Al empresario privado le ha empezado a gustar y a llamar la atención la forma de trabajar del gobierno regional. Uh-huh. Y por eso nos buscan, ¿no? Nos buscan porque para obras por impuesto, APP, lo primero que se necesita es una voluntad política. Uh-huh. Y nuestro gobernador ha sido siempre bien claro en decir de que estamos dispuestos a trabajar con el empresario privado responsable y que quiere invertir en nuestra región. Uh-huh. Y por eso es que nos están buscando justamente hoy día a raíz de este presupuesto que te digo. Yo he tenido reuniones con telefónicas y por videollamadas con el BCP, con SBP del Perú, que es una empresa uruguaya francesa, y con Intercorp, para poder desarrollar proyectos, y están muy interesados, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es lo que, como gobierno regional, hemos cambiado un poquito la imagen. Y claro, y lo que se puede lograr a través de este mecanismo es que haya obras de calidad que le sirvan a la población, ¿no? Uh-huh. No monumentos a la zapatilla, ¿no? Por eso se creó Obras por Impuesto el 2009, para evitar justamente proyectos, como tú mencionas, muchos recordaremos, ¿no? El Monumento al Sombrero, el Monumento a la Papa, sí, ¿no? Evitar esas cosas, ¿no? Nosotros, como, claro, gobierno regional, a veces recibimos solicitudes de alcaldes distritales, provinciales, que por ejemplo nos piden coliseos, nos piden estadios, pero en obras por impuesto previo a poder desarrollar un proyecto es un tema de análisis. El principal requisito que nos pide la Contraloría
es que se demuestre efectivamente que el proyecto va a recortar una brecha. Así es. Entonces, claro, que va a atender una necesidad. Así es. Entonces, no puedes construir un estadio en una localidad en donde no tienen agua, no tienen desagüe, no hay una posta médica, no hay colegio. Exacto. Como muchos de las inversiones que se han hecho, sin ir muy lejos, por ejemplo, La Encañada, que tiene un coso taurino, tiene un estadio y la gente no tiene agua. Sí. Tenían un hospital que tenía por donación modernos equipos que nunca se utilizaron. Por eso es que nosotros trabajamos en la sugerencia bajo el lineamiento de nuestro gobernador. 4 ejes: infraestructura vial para unir pueblos, sector salud, sector educación y prevención de riesgos. Esos son nuestros 4 ejes que queremos trabajar. Perfecto. Algo final, se nos acabó el tiempo. No, Cristian, agradecerte. Vamos a ver el partido, agradecerte y señalar a tus televidentes de que el gobierno regional estamos trabajando para poder conseguir, como tú bien has dicho, obras de calidad y obras que realmente nos ayuden a salir quizás de la pobreza en la que puede estar Cajamarca, ¿no? Uh-huh. Y para terminar, invitar a las empresas privadas que nos puedan escuchar, que puedan tener contacto, a invertir en nuestra región. Nuestra región es una región donde se puede trabajar, donde se puede invertir y que necesita muchas obras para poder darle las cumplir con las necesidades que nuestra población necesita. Perfecto, le agradezco mucho. Gracias, Cris. Gracias por venir. Muy bien, lo espero quedarse un ratito todavía. Mientras, señor director, como no nos queda mucho tiempo, vamos a la nota 5, por favor. Hoy también estuve en el distrito de La Encañada, en donde Foncodes presentó los resultados y la premiación de un interesante proyecto que busca precisamente tener viviendas saludables. Recordemos que tener viviendas saludables ayuda mucho, ¿no?, a disminuir la desnutrición crónica, la anemia, en fin, tener una vivienda ordenada. Entonces, hoy han tenido la premiación de este proyecto, ha sido bastante interesante, he conocido muchas historias de personas que están comprometidas para salir de la pobreza. El ingeniero Walter Chávez Briones nos dio estas declaraciones. Señor director, a la siguiente. También, ahí está, muy bien. Veamos. Familias que de alguna forma han destacado y han cumplido con este proyecto, que lo que busca, ingeniero, es sacar de la pobreza, ayudar a las familias, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Esto sí, realmente este proyecto Jacob Wiñay, con intervención en el distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, esto ha financiado Foncodes 2.400.000 con la finalidad de atender pues las necesidades, digamos, básicas, que es lo que es seguridad alimentaria, y también promover los emprendimientos rurales inclusivos. Este objetivo, digamos, de este proyecto, estamos en el tercer año. Este tercer año debe consolidarse todas las actividades, cuyo resultado el día de hoy es una de las últimas, que donde se promueve un concurso de todos los hogares que han intervenido a fin de motivar siempre las experiencias que tienen sobre lo que es vivienda saludable y todos sus aspectos que componen este tema de lo que es el proyecto Jacobuña. Son 400 familias en total, ¿verdad? 400 familias que son usuarias prácticamente del proyecto y que realmente esperamos que dentro de este espacio hayan mejorado sus condiciones de vida, como ellos mismos lo demuestran, lo informan a través de sus testimonios, que en la crianza de animales, en el cultivo de diversos productos, y asimismo también como elemento principal el tema de cosecha de agua, que también es algo que ayuda mucho a estas familias, que muchas veces la escasez de este líquido elemento hace de que no tengan pues la producción necesaria. Correcto, y viviendas saludables implica mucho, ¿no? Digamos, abarca muchos aspectos, como incluso la lucha contra la anemia, la desnutrición. Sí, generalmente la idea es brindar ese soporte a las familias que generalmente, por ejemplo, decimos la encañada puesta en una situación de pobreza extrema y que realmente las familias seguramente adolecen, digamos, de algunos servicios como es agua potable, que es la más principal. Conocemos nuestra condición rural, sin embargo, una alternativa es enseñarles a consumir agua hervida para evitar pues diversas enfermedades. Y esto conlleva que mejore las condiciones de vida no solamente del usuario mayor, sino también de sus hijos menores, como son los niños que están entre 0, de 1 a 5 a 6 años, que son los que más se perjudican en este tema.
Los premios han sido herramientas, ¿no?, que pueden utilizar en su vida diaria. Sí, realmente, mire, es algo muy importante. Este premio es muy importante porque motiva al cambio, sobre todo del entorno favorable del usuario. ¿Qué significa esto? Modifican su ambiente, arreglan su ambiente y ponen condiciones adecuadas de salubridad, yo diría, porque esto hace de que mejore, digamos, el ambiente para que puedan ellos vivir mejor. ¿Un mensaje para todas las familias que participan? Sí, realmente... Bueno, interesante, ¿no? Interesante. Son 400 familias, es un montón de gente que ha podido acceder a mejoras en su vivienda. Muy bien, dicho esto, cerramos el programa de esta noche y de esta semana, ¿no? Qué rápido pasó el tiempo. Agradezco su sintonía. Y los invito a quedarse con nosotros. Viene todavía una excelente programación, 24 horas del día, Turbo Mix TV, alegrando su vida, alegrando su día, alegrando todas las actividades que realice. Yo regreso el lunes. Chau, chau.